pues aquí estamos, nos encontramos platicando. Siempre es muy emocionante la charla con los alumnos porque nos están platicando de todas las capacidades que tienen. Esto es nuestros alumnos y hoy nos encontramos con la Escuela Secundaria Técnica número 50. Ay, no, como que lo dicen así, como de me obligaron a venir, yo ni quería, ahorita podría estar en mi casa, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver qué tan orgullosos se sienten de pertenecer a esta escuela y que los escuche todo el mundo de qué técnica vienen. Ellos son de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Ah, ¿verdad? Pues, además, porque ellos vienen representando a su escuela por algo muy importante. Ya nos van a comentar en unos momentos, pero primero vamos a las presentaciones. ¿De aquel lado tenemos a? Mi nombre es Derek. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Ixel. Mi nombre es Teresa. Mi nombre es Ángel. Mi nombre es Manuel. Muy bien, bueno, pues ya los vieron. Hoy tenemos niños y niñas y ya les van a platicar por qué. Pero les adelanto que ellos vienen de una escuela súper ganadora, porque imagínense una escuela en donde tienen ganadores en la rama femenil y en la rama varonil, ¿verdad? A ver, de aquel lado, que me platiquen en qué ganaron, qué fue lo que participaron. Ah, bueno, participamos en la rama varonil 4% en relevos. Ok, en relevos de 4%. Platícanos un poco de qué se tratan los relevos 4%, qué es lo que se hace, cuál es el objetivo. El objetivo es cruzar una estafeta por 400 metros con cuatro competidores. Ok, y en esta rama, digamos, del atletismo, que es la carrera de relevos, ¿qué sería para ti lo más importante? Yo creo para ganar sería, lo más importante sería empezar bien en el arranque y terminar bien. Ok, entonces es muy importante el que inicia y el que cierra. Muy bien, y fíjate que entonces nos estaban mencionando antes de entrar al aire que hay como 1, 2, 3 y 4 en los competidores, ¿no? ¿Tú qué lugar corriste en la competencia? Yo inicié la carrera. Ah, tú eres el número 1. Sí. ¿Qué tal la presión de ser el primero? La verdad sí era mucha la presión porque estaba en... O sea, tenía que darle esa fuerza a mi equipo para que ellos pudieran terminar bien. Ok. Y fíjate que nos han comentado las personas que corren, nos dicen de pronto es estresante justo el momento en que ya estás en listos y te van a dar el fuera. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo haces para concentrarte en la carrera? Lo que hago para concentrarme es mirar bien sobre la línea que voy a correr y ver bien mis pies. O sea, nunca detenerme y nunca mirar hacia atrás. Ah, fíjate, hasta se oye poético, ¿no? Nunca detenerme y nunca... puede ser tu filosofía de vida. Muy bien, continuamos con... Recuérdame tu nombre. Derek. Derek, muy bien. Y de este lado tenemos... Eduardo. Eduardo, platícame, ¿tú qué lugar eras? El tercero. El tercero. Entonces, ¿qué opinas de que dice Derek que el 1 y el 4 son más importantes? Pues sí, porque el primero es el que le da ventaja a todo su equipo y el último tiene que cerrar bien para poder ganar. Ok. Tú eras entonces como parte del sándwich, de los de en medio. Sí. Pero fíjate, Eduardo, yo te veo muy alto. ¿Crees que eso condiciona? ¿Cómo veías a tus demás compañeros? ¿Eran igual de altos? ¿Eso importa a la hora de correr? No creo que no importa. No importa que estén altos. Si tienes más velocidad que ellos, no importa que estén más altos que tú, les puedes ganar en cualquier forma. Ok, y fíjense que nos estaba platicando Eduardo antes de comenzar el programa que tú eres un ferviente ya es fan de esto de correr. Tú entrenas aparte de para la competencia que hubo en secundarias técnicas, te gusta el deporte. Sí. ¿Cómo es que tú entrenas? Yo entreno todos los días con un equipo de fútbol y he agarrado condición para poder correr más rápido. Ah, ok, más rápido y por más tiempo además, más tiempo. ¿No? Bien, entonces a ti te gusta además de correr, te gusta jugar fútbol. Sí. Ok, ¿y qué opinas tú de que practique la juventud un deporte? ¿Sí es importante? Sí, es muy importante porque hay luego jóvenes que están metidas en la droga y así el deporte les ayuda a no estar en esas condiciones. Ok, ¿cuál fue para ti el momento que te causó mayor impacto durante la competencia en la que participaron? Que me dijo su impacto fue casi al último, porque llevamos mucha ventaja y mi compañero lo alcanzaron y pues, nos ganaron al último.
Ok, entonces ahí hubo un cambio en el último momento. Sí. Muy bien, para que veamos lo importante que es el último, ¿verdad? Sí. Bien, continuamos de este lado con... Itzel. Fíjense, Itzel es parte de un equipo, ustedes nada más vienen dos, pero también eran cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes a qué categoría pertenecían? Éramos rama femenil, uh-huh. Éramos, se puede decir que categoría 2002, 2003. Ajá. Uh-huh. Y pues, sí, eso. ¿Y ustedes participaron igual en relevos de 4%? Sí, relevos de 4%. Fíjense que el profesor nos estaba contando cómo fue la selectiva, pero tú platícanos, Itzel, cómo es que te eligieron a ti, cómo es que eligieron a tus compañeros para participar en esta carrera. Ah, pues más que nada, pues él sabía que pues yo tengo una buena condición física y pues me puso a competir, se puede decir que ya en la final con las más rápidas y de ahí ya sacó lo que viene siendo el selectivo. Ah, o sea que tú pasaste un automático. Se podría decir. El profesor dijo seguramente ella, pero hay una razón, Itzel, platícanos, ¿por qué es que tú ya tienes condición? Ah, porque soy seleccionada del Distrito Federal en fútbol femenil, categoría sub-15. Ok, o sea que tú ya practicas el fútbol como más que un hobby, ya a nivel semiprofesional. Pues sí, de hecho yo estuve en la visoría de selección mexicana. Ah, fíjate. Y tú platícanos, Itzel, ¿qué cosas buenas nos deja el practicar deporte? Pues más que nada es un orgullo porque pues representar desde tu región y después ir avanzando y pues ya como Distrito Federal representar todo, pues es un orgullo más que nada. Y pues lo que te deja es una satisfacción de felicidad. Ok, cuando participaste tú, cuando nos contaban hace rato que tuvieron muy poco tiempo para entrenar juntas ustedes, cuando hacían esto ya de correr juntas, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que se preocupaban más? ¿En correr más rápido? ¿En que no se les cayera el relevo? ¿Qué era lo más lo que más se concentraron? Pues más que nada porque no tuvimos tanto tiempo, pues de mi parte lo que era pues dejar a la escuela en un buen lugar y pues creo que lo conseguimos, un tercer lugar no fue nada mal. Ok, y además porque ustedes vienen de segundo y de primer grado en ese equipo, ¿no? Sí. Quiere decir que todavía hay futuro. Sí. ¿A ti te gustaría seguir participando en estas competencias? Pues sí, aunque sé que no es mi disciplina, pero pues sí, es muy bueno representar a tu escuela y dejarlo en grande. Perfecto. De este lado tenemos a la otra representante femenil. Recuérdame tu nombre. Teresa. Teresa. Tú cuéntanos, Teresa. ¿Cómo es un concurso de este tipo? ¿Cómo es que van, no sé, jugando, corriendo? Platícanos cuál es la experiencia. Pues buena, porque así aprendes más sobre eso. Ajá. Y pues te deja una condición buena. Ok. Cuando tú llegaste el día de la competencia, ¿qué fue lo primero que viste? Pues a todos los estudiantes de todas las técnicas. Ok. Y es impresionante ver a tantos niños ahí entrenando, corriendo. Sí, son muchos. Ok. Eran tantos que no corrieron al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que los dividieron o cómo fue esa situación? Pues por equipos de cuatro. En total fuimos 8, creo. Ok, entonces de verdad eran bastantes. Sí. Porque a lo mejor el público dice, ay, quedaron en tercer lugar, pero ¿de cuántos, no? ¿De 4? ¿O de 3? No, la verdad es que había muchas escuelas. Y cuéntanos, Itzel, ¿ustedes en la competencia veían a los demás? ¿Cómo los veían? ¿Sí los apantallaban o dijeron, no, nosotros vamos a ganar? Pues sí, nosotros vamos a ganar, vamos con esa mentalidad y no engañarnos con la apariencia de los demás. Okay. Y en el momento de correr, ¿cómo es que tú visualizas la idea de ganar? Pues concentrándote en correr mucho para llegar a la meta. ¿Tú en qué número corrías? En el número 3. ¿O que también estabas en los de en media? Sí. ¿Y cómo les fue? ¿Veían a los otros o estás concentrado en la línea? No, yo me concentré mucho en correr y llegar a mi otra compañera para entregarle. Ok, la estafeta es muy importante, ¿verdad? Porque en relevos no nada más es correr, sino además entregar bien la estafeta. Sí. ¿Cómo practican eso de entregarlo? Pues corriendo
Y entregando. Ajá, entregando. Ok. ¿Y cuál es la dificultad? Porque muchos dicen que sí se siente así como de que la vas a tirar o algo va a pasar en ese momento. ¿Tú sentías esa presión? Pues no, porque yo estaba concentrada en entregarla bien. Ah, ok, muy bien. Y Teresa, platícanos finalmente cuando les dan el resultado y les dicen que ustedes quedaron en el tercer lugar, ¿qué es lo que sientes? Ah, pues un orgullo porque estás representando a tu escuela. Pues se siente bonito, ¿no? ¿Y a ti te gustaría seguir representando a tu escuela? Sí. Ok, muy bien. ¿De qué lado tenemos? ¿A? Ángel. Ángel, ¿tú en qué número corrías, Ángel? En segundo lugar. En el 2, también estabas en el sándwich. Sí. O sea que tú le entregaste la estafeta de este lado a Eduardo. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Sí, ustedes sí estaban concentrados igual que este lado Teresa o ustedes sí dijeron se nos va a caer? No, yo creo que sí estábamos concentrados porque todo el equipo ya estaba, bueno, teníamos esa mentalidad de que pues sí, no tenemos la mentalidad que íbamos a perder. Y yo creo que pues, nuestro compañero Derek nos hizo una gran ventaja al salir del... Sí. En el número uno. Ajá, al inicio. Y pues me entregó bien la estafeta y fue una gran experiencia lo que vivimos los cuatro. ¿Ustedes quedaron en qué lugar? En segundo lugar. ¿Y qué tal? ¿El próximo año van a ir por el primero? Sí, yo creo que sí, nada más es echándole más ganas, con más anticipación para entrenar un poco. Y yo creo que sí, vamos por el primer lugar. Fíjense que ellos dicen de este lado, Ángel, de pronto hay que entrenar un poco más, ¿verdad? Tú también entrenas fuera de la escuela, ¿verdad, Ángel? Platícame. Sí, de hecho, sí, con mi compañero Derek entrenamos en un equipo de fútbol, se llama Side Kids, y entrenamos y nuestro profesor Memo nos entrena bastante bien para echar adelante al equipo. Ok, les entrena, decía de este lado Derek, para aguantar, ¿verdad? La condición Ajá. física es importante al correr. Sí, sí, yo creo que es muy importante porque pues, no tiene chiste de que sea rápido y que al momento de correr y vayas en primer lugar te canses porque te van a empezar a rebasar los demás. Ah, ok, muy, muy buen consejo. Y tú dime, cuando te entregaron la medalla, cuando hicieron, ¿cómo es esta entrega simbólica del premio? No, pues yo fue, no sé, algo que jamás antes había hecho. Bueno, sí, pero en otras ocasiones. Pero en esta vez fue con lo que me gusta practicar y fue algo muy, muy especial para mí. ¿Cómo estaban? ¿Estaban todos juntos el primero, el segundo? ¿Se suben así en un escaloncito como en...? Ajá, sí. Y pues, estábamos todos en un cuadrito apenas y cabíamos los cuatro. Y así como que se iban empujando así. Ajá, y no, de hecho nos pusimos como en orden como fuimos saliendo. Primero Derek, luego yo, Eduardo y hasta el final mi compañero Manuel. Ok, muy bien. Entonces, ¿te gusta el deporte? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo recomendarías a tus compañeros secundarias técnicas que practicaran algún deporte? Pues que no tengan esa mentalidad de que no pueden hacer las cosas bien, sino... Bueno, que no pueden hacer las que pueden hacer las cosas mal, sino que tengan la mentalidad de hacer las cosas bien y es echándole más ganas, practicándolo más. Ok, la práctica es el maestro. Sí. Muy bien, y finalmente tenemos por allá Manuel. Manuel, tú fuiste el 4. Sí. A veces dicen que la presión del último al cierre es tremenda. ¿Tú qué experiencia tuviste? No, pues sí se siente porque tú eres el que cierra, se supone que eres el más rápido y pues contigo está ya todo, pero pues no salió lo que esperábamos. Pero ya dijeron que para el próximo año sale o sale. Sí, tiene que salir. ¿Tú también entrenas fuera de la situación de la escuela? Ajá, fútbol. Ah, les encanta el fútbol a los hombres, ¿verdad? Sí. ¿Tú, algún compañero que nos esté viendo, qué ejercicio recomendarías que ustedes entrenan para esto de aguantar? ¿Qué ejercicio? Las sentadillas. Ok. ¿Cuántas? Pues las que puedan hacer, pero pues que lo hagan. Ok, que lo practiquen, que no lo dejen. Sí. Muy bien. El día de la competencia, ¿cómo es que tú te preparas psicológicamente para el inicio de esto? Pues pues tener la meta ya en tus pies y pues sabes que vas a hacer lo posible para llegar a ella
y ser el primero. Y tú que corriste en el número 4, ¿qué es más estresante, el momento en que inicia la carrera o justo cuando te van a entregar la estafeta? Cuando te entregan la estafeta. ¿Es como lo más estresante del momento? Sí. ¿Qué se siente? Cuéntanos. Pues, como eres el que cierra, tienes nervios a no agarrarla bien, que se te caiga y pues echas a perder todo. Ok. Muy bien, pues, Manuel, finalmente platícanos qué se siente cuando te entregan la medalla, cuando te la ponen al cuello. ¿Cuál es ese sentimiento? Pues tienes un agrado y te sientes feliz de que le venciste a varias secundarias. Y pues era un segundo lugar, no está mal. Y cuando salieron les dijeron, les ganamos. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues se nos va rápido el tiempo, así que me gustaría que cada uno de ustedes nos platicara cuáles son los planes a futuro para el próximo año. ¿Van a participar de nuevo? Y en general, aquí los que juegan fútbol, que nos cuenten cómo es que va a llegar esto en el futuro, ¿ok? ¿De este lado? Bueno, yo creo que sería prepararnos mejor con yo creo más anticipación de la que tuvimos este año para poder ahora sí ganar el primer lugar. O sea, ya no tenemos esa mentalidad de y si quedamos en tercero o en segundo, no, o sea, ya el año que viene ya es para el primer lugar. Perfecto. Eduardo. Pues yo diría que prepararnos más y llegar con más entusiasmo a la siguiente carrera para quedar en primero. Y ahora sí que nosotros burlamos de los que nos ganaron, ¿no? Ah, ok. Los van a ver y les van a decir, ¿se acuerdan de nosotros? Sí. Ok. Pues más que nada la concentración, porque sabemos que la concentración es la que te lleva al límite. Entonces, más que nada concentrarnos y saber que somos las mejores, en este caso las mujeres. Hay que hacer yoga, ¿no? Para la concentración. Sí, sí, sí. Ok, ¿y de este lado, Teresa? Pues igual, tener más tiempo de anticipación para entrenar mucho, para tener más agilidad en nuestras piernas y, como dice mi compañero Derek, tener esa mentalidad para llegar en el primer lugar. Ok, allá como decías, lo de las piernas, entonces las sentadillas, ¿no? Hay que hacer más 100 días. Ok. Pues, yo creo que es muy importante tener esa, no, más que no mentalidad, sino ese ímpetu de que vas a ganar, que siempre serás mejor que el otro, que el rival. Y también es en los entrenamientos echándole más ganas para que en el momento que se deba competir, pues lo hagas mejor que en los entrenamientos. Pero en los entrenamientos siempre debes echar con todo para que en la participación quedes en primer lugar o más. No, ¿cómo más? Bueno, sí, llegar a otro límite. Ah, ok, al siguiente concurso. Sí. Bien, sí, dije, ¿cómo más de primer lugar? Bueno, como dijeron mis compañeros, a entrenar con anticipación y si llega a haber otra competencia, pues dar el máximo en eso y borrar todos los errores que cometimos en la primera y hacer cosas nuevas. No, les digo que vienen bien filosóficos, ¿ya vieron? Deberían de escribir un libro de superación personal. Muy bien, bueno, pues hablando de estos temas de la superación personal, a todas esas personas que les ayudaron, que les impulsaron, que los apoyaron, pues es momento de enviarle un saludo. Y vamos a empezar igualmente de este lado con Derek para que hacia la cámara nos diga a quién va a mandar a saludar, a felicitar. Acuérdense que mañana es 10 de mayo, ¿eh? Yo nada más les recuerdo. Bueno, primero que nada yo quisiera mandarle saludos a mi mamá, a mi papá también, que él fue alguien muy importante en esta carrera porque él me apoyó mucho, y también a nuestro profesor de Ángel y mío, nuestro profesor Memo, que también nos ha ayudado mucho en esto de la condición física. Perfecto, es su entrenador de fútbol, ¿verdad? Sí. Ok. También le quiero mandar un saludo a mi mamá. Mi papá que siempre me ha apoyado de toda la vida y al maestro de educación física Francisco Vélez Cervantes y al director Joaquín Arturo Megarejo García. Ok, al profesor de educación física que es su entrenador en la escuela. Sí. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi motivación más grande, que son mis papás y mis hermanas, y también a las profesoras, a Rubí Campos y Meche Rodríguez, que fueron las que me ayudaron en la participación más que nada. Ok.
de este lado? Pues quiero mandar un saludo y una felicitación a mi mamá por el día de mañana y pues a mis papás porque ellos me han ayudado en todo, me han inspirado y pues más que nada es un orgullo tener a mis papás. Yo quiero mandarle saludos a mi profesor Memo, que nos entrena en el equipo de fútbol, también a mi profesor Francisco de educación física en la escuela secundaria y le doy las gracias a mi familia por apoyarme en esos momentos difíciles de la competencia y también le mando saludos a mi mamá, besos, abrazos y quiero decirle que la quiero mucho y que espero que se la pase bien el día de mañana. Bien, bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y también a mis compañeros que siempre nos dieron un apoyo incondicional y siempre te apoyaban y te decían que todo se puede y pues ya todo. Muy bien, bueno, pues aquí nos quedamos mirando este reconocimiento que los chicos obtuvieron por esta participación en las competencias que organiza la Dirección General de Secundarias Técnicas en el área de atletismo, ¿verdad? Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes darle un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Esto es Nuestros Alumnos, yo soy Alma Rangel y nosotros nos despedimos. Adiós, digan adiós. Hasta luego.